este muchachito que ven aquí, que está re feo y que parece que tiene un cachorrito en la panza, ¿verdad? Este muchacho, él es palestino. ¿Sabes lo que es un palestino? Sí. Católico, ¿verdad? Católico, ¿verdad? Árabe. Él viene de Nazaret, ¿verdad? Él, pues es una persona muy especial aquí, yo lo quiero mucho, es una persona que tiene una encomienda muy especial. Él cuida a la mamá de Betska. Oh. Él trabaja para la familia Bankovic, ¿verdad? Para Franio, para Stipe, para todos ellos. Entonces es alguien muy, muy especial, ¿verdad? He estado trabajando hace algún tiempo, ahorita me imagino con la guerra, en Israel está preocupado, ¿verdad? Están orando por la paz. Pues, I explain about the message that gave to Iván. Le digo que le he explicado, le di el mensaje que le dio Iván la Virgen María el día 7, está preocupada la Virgen María, muy preocupada por esto, ¿verdad? Porque el plan de paz puede destruirse, lo que ella quería. Kale, ¿verdad? Tiene aquí, how many years you have here? Almost 10, 9, 10. Lleva de 9 a 10 años. Estaba flaco y tenía más pelo que pero ¿saben cómo conoció a Navitska? I want to explain what he did. Este canijo, que somos como hermanos, resulta que era, se entera que Navitska fue invitado a Israel y él estaba enamorado del mensaje de la Reina de la Paz. Pero enamorados, entonces empezó a querer buscar dónde iba a estar Betska, Tel Aviv, de Nazaret, en todos lados, y nadie le decía porque él quería conocer a Betska. Entonces un día, era, se mete, no sé en qué forma, investiga la dirección donde estaba Betska, iba con su esposo Mario, ¿verdad? Fue invitada por allá por el señor cardenal y todo, estuvo en Nazaret, en Belén, en muchos lados, y este canijo se le ocurre la mejor idea, ideota, por no decir más, ¿verdad? Que se va a comprar un pastel, unas flores, y se va a meter a las 2 de la mañana por la puerta de emergencia del hotel, porque estaba bien cuidada Betska, se sube por toda la escalera de emergencia, va a las 2, 3 de la mañana al cuarto de Betska, le toca con el pastel y las flores, y le abre su marido. Mario. Voy a saber la cara de Mario, ¿eh? Pero este canijo salió con la suya. Conoció a Betska, le entregó sus flores, él quiere mucho a Betska. Es alguien muy especial, ¿verdad? Yo los quiero como una familia, ellos son una familia especial, la familia Bankovic, ¿verdad? Y es una persona que tiene un amor muy grande, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Este canijo es, así como lo ven con la panza, tiene un corazón muy grande. ¿Y cómo? ¿Más día que you say? What you learn from me? Órale, órale. Órale, órale. ¿Verdad? Y bueno, Caleb, when you explain something to that, and then we go out. But okay. First, you want to say something about them. Ellos tienen esta pequeña tiendita aquí, ¿verdad? Ellos han pedido autorización a la Santísima Virgen María, la familia Bankovic, para poderse ayudar. Entonces, el que no, sin sentirse obligados ni nada, quien quiera aquí podemos apoyar es la familia de Betska. Podemos comprar todo lo que puedan, es una forma de ayudarles a ellos, ¿sale? You want to say something after you are going to speak something? But here, you have here the house of the Virgin Elvitska. Esta es la casa de Elvitska. She was giving testimony here. She was praying with this pilgrim. A ver, silencio, por favor. This house is not special because Vitska or Vitska family. This house are special because of Our Lady. Esta casa no es especial por Vitska o su familia, es especial por Nuestra Señora. 2 months before the apparition started in Medjugorje, Our Lady was giving the two rosary beads from heaven. 2 meses antes de que iniciaran las apariciones, la Santísima Virgen María bajó del cielo 2 rosarios. In the time of communism was here, 42 years. En el tiempo del comunismo, imagínense esto, hace 42 años, en 1981. When you enter in the house inside, you will see the photo of these two rosaries in the wall. Ahora que entremos en un momentito allá arriba, que vamos a dar una charla y toda la cosa, van a ver 2 fotografías del rosario, de los 2 rosarios que bajaron del cielo. The house is already empty because the family moved 5 kilometers from here, Vitska married to other village, and the pilgrim coming and pray. La casa de Vitska está actualmente vacía, era la casa donde ellos nacieron, la casa materna. Sin embargo, tuvieron que cambiarse aquí, se fueron 5 kilómetros de aquí, Mario con su esposo, tiene 2 hijos, Sofía y Antonio, son los dos hijos que tiene, se tuvieron que retirar en muchos meses. Imagínense aquí, cuando veníamos en la época en que Betska se paraba en esa escalera, Betska, ¿verdad?, pues eran miles de personas, eran unas 10,000 personas, y era formarse desde las 4 o 5 de la mañana, italianos, croatas, alemanes, chechenos, italianos, rusos, de todo. Y Betska, en ese lugar parada, siempre con una sonrisa, yo les platicaba echando besos a todo el mundo. ¿Quién ha visto a Betska en algún video? Sí. La alegría, el gozo de Betska, era la forma en que transmite el amor de la Virgen María.
Y ella aparte tiene muchos carismas, muchos dones muy bonitos. Tiene el don de sanación e impone las manos. En una forma, el don de bilocación. En dos lugares ha estado Vizca, ¿verdad? About this, let me tell you, I have a testimony from one people from Monterrey. His doctor was, you know, in the hospital, very sick. And he sent to me, I'm going to send yesterday to tomorrow to Vizca, I think so. She saw, on that moment praying for a Blessed Mother, she saw Vizca, but from the of his daughter. And Vizca say only hi, she moves on this position, start to pray. He said that she spoke with somebody at that moment. He said, gave the kids, say bye bye, and it's okay. Estoy explicando, tenemos un testimonio de una persona de Monterrey. Precisamente lo vamos a subir al rato al YouTube y toda la cosa. Es algo muy, muy bonito, se lo voy a mandar a Vizca. Resulta que, ¿verdad? Una persona de Monterrey, que muy enferma, está en Monterrey, en el hospital. Llegaron y de pronto, ella pidiendo a nuestro Señor, pidiéndole por su hijito toda la cosa, de pronto apareció Vizca en ese lugar. La vio. Ahí está el video filmado. En ese momento dice que Vizca, ¿verdad? Únicamente sonreía, echaba un beso, levantaba la mirada hacia arriba, hablaba con alguien, bajó la mirada, le echó otro beso, dijo adiós y desapareció. Don de bilocación. Ay, matos en disturbia. Entonces, bueno, tiene varios dones, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, imagínense la cantidad de gente que venía a este lugar. Miles de personas. Empezaba 6 o 4, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. De la traducción y producción, a mí me tocaba traducirle a Vizca en este lugar. ¿Verdad? Estuvimos traduciendo mucho tiempo para grupos de habla hispana. Resulta, ¿verdad?, que esta muchachita pasaba mucho tiempo. Imagínense a la pobre saliendo los vientos de la gente donde vivía. Eran las 2 de la mañana y llegaban y tocaban la puerta. Yo también lo hacía. Ya lo ibas a decir, ¿verdad? Por verdad. Es que por mí se fue. Y yo me venía a las 2, 3 de la mañana. Tuve amistad con Vizca por el regalo que tuvimos, que les platiqué con la Virgen y todo. Pues yo venía a las 2, 3 de la mañana y salía Pedro, su papá. Ya me tienes harto, con la escoba, lárgate, y nos corría todo el mundo. Entonces, a raíz de eso, se tuvieron que cambiar de casa. No por mí, como dice él, por mucha gente. Por todos los peregrinos, se fueron a otro lugar y después se entera la gente donde viven. Ahora sabemos dónde vive, pero no se los vamos a decir. Porque si no van a ir para allá, es privado, no podemos decirlo. Even when they going to work, they was coming, they cannot pass to enter to the house. Cuando se iban a trabajar, alguno de ellos, verán, no podían entrar a su casa porque venían, estaba lleno de gente de todo el mundo. Even they want the children to go to school, they cannot pass. They was jumping from the window from the other side. Cuando iban a la escuela, los hermanos, son 7 hermanos en total, de alguna forma, verán, no podían ir ni a la escuela por Vizca, entonces se tenían que brincar por las ventanas de atrás. Even the father, the mom coming from the work, from the field, they want to pass from here, and the pilgrim say, "Oh, we are before you. We was here from morning. We need to leave." And they say, "We are the family." Entonces era venían el papá y la mamá que venían de los campos, aquí se cultiva el tabaco y la vid, venían aquí el papá y la mamá y los agarraban, los pepenaban, los le hacían todo, ¿verdad? Pues no los dejaban vivir. And everybody here was called by Our Lady to be here. Quiero que sepan que todos los que están aquí son llamados a Medjugorje por la Santísima Virgen María. Our Lady said, "I was calling you everyone to be here, not because you want to come. Everyone for reason to be Mis here." Mis queridos hijos, dijo la Virgen María, yo los he mandado llamar. No vinieron porque ustedes quisieron. Yo los mandé llamar. No, because you have holiday or you have a free time and you just curious to be in Medjugorje. Our Lady was calling you to be here today. No vinieron porque pensaron ustedes que tienen vacaciones, porque tienen tiempo libre. Están aquí porque la Virgen era el momento en que quería que vinieran aquí. Don't need to looking for the sign or for the sun or for some miracle. You need just to open your heart and to see Our Lady in your heart. Ella los mandó llamando para que vean la danza del sol, los milagros que se dan muchas veces, el olor a rosa y otras cosas. Es para que abran aquí su corazón a lo que vieron ustedes a Medjugorje. And benvenuti a la Tierra Santa. Bienvenidos a la Tierra Santa de Medjugorje. Now you will go. Continue, you know everything. You don't need. Explain about the rosary. You already told them. 2 months before the apparition started in Medjugorje. 2 meses antes de que iniciaran las apariciones en Medjugorje. The small brother of Vizca named Franio. El hermano más chiquito de Vizca, Francisco Franio. He was going to collect some wood in the tractor. Was here. He want to collect allí some wood. Estaba parado el tractor y se fue tempranito a recoger madera. And al he campo. Found in this tractor 2 rosaries. Y encontró el rosario en una cajita con 2 rosarios. In this rosary they are so strange. They are not from gold, not from silver. Rosarios muy extraños porque no son ni de oro ni de plata.
And this time was so strange to see this rosary. Era muy extraño entonces que tuvieran ellos unos rosarios. Because it was time of communism here. Porque era el tiempo del comunismo. It was not like today everywhere you found rosaries that already was hard to find rosaries. No como ahora que es muy fácil, ¿verdad? En cualquier lugar pueden encontrar rosarios y todo está en una fotografía de los rosarios. And the smaller brother of Vitzka takes this rosary and asks his mom and grandma, look what I found. Entonces en ese momento, ¿verdad? Franny fue con su mamá con el slate y dijo, mira mamá lo que me encontré. And the mom and the grandma say, maybe somebody who was sitting here last night in the tractor and he lost them. Entonces le dijo, probablemente alguien estuvo sentado junto al tractor y alguien se le perdieron los rosarios. And he said to mom, go and ask our neighbor, our cousin, maybe somebody lost this rosary. Entonces Lata le dijo a Franny, va a preguntarle a todos los vecinos de alguna forma qué pasó con esos rosarios, de quién son, a ver si alguien los perdió. He asked around, nobody knew anything. Nadie sabía alrededor qué es lo que estaba sucediendo. And she told him, okay, wait until Sunday and go to the church and maybe the other village the priest can ask because in the Sunday from other village they're coming in the same mass. Franny entonces le dijo a su mamá, mamá, vamos a esperar al domingo para que vayamos a la parroquia, están todos los vecinos aquí los pueblitos de al lado para preguntar de quiénes son estos rosarios. And the priest was asking during, when they finished the mass, did somebody know something about this rosary? Somebody lost two rosary? Al terminar la Santa Misa, entonces el párroco preguntó, por favor, enseñar los rosarios, de quién son estos dos rosarios que tengo aquí. And he was coming back home. Regresó a casa. He was saying to his mom and grandma. Y entonces le dijo a su mamá y a la abuela. Mom, grandma, nobody know anything but for this mamá, rosary. Nadie sabe estos rosarios, aquí en Medjugorje, nadie. But pero, I know. Pero yo sé por qué están estos rosarios aquí, le dijo. This is from Our Lady for you, because you pray in one hand and she wants you to pray in two hands. ¿Sabes? Es la Virgen los trajo, sin saber, es bromeando, ¿verdad? Porque la Virgen dice rezan con una sola mano, no, ella quiere que rezan con las dos manos, un rosario para una mano y otro rosario para otra mano. He is a small child. 7 años. Yes, joking with his mom. Estaba bromando con su mamá. The mom takes this rosary and 2 months always thinking where they come from. La mamá guardó los rosarios aquí en la casa y estuvo pensando durante 2 meses antes de las apariciones fue esto, ¿qué pasa? ¿Por qué estos rosarios? Until Our Lady Regina da Paz start to pass in Medjugorje. Hasta que empezó la aparición a la Gospa del 24 de junio del 81. Grandma of Vitzka and the mom tell to Vitzka, ask Our Lady, maybe she knows something for this rosary. Entonces tanto la mamá, la abuela y la mamá de Vitzka Zlata le dijeron, pregúntale a Nuestra Señora de dónde vienen estos rosarios, qué pasó con estos rosarios. And Vitzka was asked Our Lady during the apparition for this rosary. Entonces Vitzka durante la aparición le preguntó, Santísima Madre, estos rosarios de dónde son o qué son. And Our Lady was saying, yes, this is my gift from heaven for the family. Quiero que sepas, sí, estos rosarios son míos, son un regalo del cielo para la familia. And no para Vitzka, para la familia. And one day you will know who was belong. Y algún día en un futuro podrán saber de quién son estos rosarios. That is a blessing gift from heaven for the family. Es una bendición bajada del cielo para la familia, una protección especial para la familia. And the family keep that private for them. Lo guardaron de forma privada durante tiempo. Many miracles happened with this rosary. Muchos milagros sucedieron con estos rosarios. And this here, this mafioso, the Our Lady, the ambassador of Our Lady, he was so blessed many years to have this rosary and to pray with the pilgrim with them. En mi grupo se les permitía, ¿verdad?, que tocaran los rosarios, la gente, había muchas bendiciones. Pero hay muchos cuentos. Sucedió algo, ¿verdad? Vino un día una persona, otro mexicano, no voy a dar el nombre de él, en una película sale, ¿verdad? Guerra de María. Y entonces sacó unas fotografías en Facebook. Cuando él nos había autorizado con el plata, pueden verlos, pueden tocarlos, mas no saquen fotografías. Entonces, me piden a mí, Kale, me pide la gente, por favor escríbele a este señor, que por favor no, que baje las fotografías de Facebook. No le voy a dar el nombre de esa persona, no conviene, está ahí en Tierra de María, es un mexicano. Bueno, le escribo yo a él, por favor, está pidiendo la familia de Vitzka, acá él baja las fotografías, y tristemente este mexicano que ni conocía, a mentadas de madre, gritos, majaderías, leperadas, ¿verdad? No las voy a bajar porque lo que tú querías, tú que has ido tantas veces a Medjugorje, es sacar fotografías. Digo, no, le dije, no es eso, es una cosa privada de la familia, está pidiendo Vitzka, por favor, pues más majaderías, más todo. No las quiso bajar y a raíz de este señor mexicano que sale en esa película, Zlata decidió no más. Se guardan los rosarios y no se volvió a enseñar gracias a este mexicano. This is a story for this rosary. It's a special gift from Our Lady. Es un regalo de la Virgen.
You know everything. You know. Conta, leave something for inside to tell them. Okay, they are standing, they're tired. Okay, bueno. Okay, bueno. Vamos un aplauso a este panzón. Okay, mire. Le voy a mostrar aquí algo muy especial. Mire. Este libro es muy padre. Si lo quieren llevar, está en español. Es el único testimonio que hay de Witzka. Miren, vamos a ver algunas fotografías milagrosas de Witzka. ¿Ya vieron quién está? Ahí está Witzka parada, ¿verdad? ¿Ya vieron esta fotografía? Sí. ¿A quién ven allá arriba? No. ¿A quién? El Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron todos? Sí. Bien. Voy a acercarlo para que lo puedan ver. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Ya vieron? Otra fotografía muy suave de Witzka. Ahí donde nos paramos para traducir la Witzka en la escalera, miren. Para agosto. ¿Dónde fue eso? Aquí en la escalera, ahorita vamos a pasar. ¿Le alcanzan a ver todos? Bueno. Hay otra fotografía, ¿verdad? Muy especial. Resulta que el padre Slavko Barbaric trae un libro, Ora con el corazón, que lo pueden conseguir en ese día en Fundación Medjugorje, y aquí no lo tienen. El padre Slavko Barbaric. Y resulta que el padre Slavko le entrega el libro Ora con el corazón a Witzka. Bueno. En el momento en que recibe el libro Witzka, ahí para de la escalera, miren el rayo de luz que atraviesa el corazón de Witzka. ¿Se lo ven? Sí. ¿Verdad? Ustedes saben que el Santo Padre, ¿verdad?, maneja lo que son las bendiciones, ¿verdad?, papales y toda la cosa. Y no siempre, Witzka, ¿verdad?, bueno, siempre, no a cualquiera le da su bendición, ¿verdad?, o la firma el Santo Padre. Pues Witzka fue de las pocas, miren a Witzka que estaba de chiquita. Y la tienen a Witzka. ¿Verdad? Y vamos a ver acá, miren. Ok, gracias. Acá hay otra fotografía, miren nada más, qué bonito. Ahí está la Virgen arriba de Witzka. It's here, front of the house. Aquí al frente de la casa. ¿La ven todos? Sí. This is the face of our lady. Esta es algo muy bonito. Siempre que Witzka habla, siempre era impresionante, ¿verdad? Porque se sentía un gozo en el corazón con Witzka. Entonces está ella parada aquí y sacar una fotografía impresionante, ¿verdad? A ver si alcanzan a verla todos, la voy a acercar, porque está atrás de ella parada la Virgen María y van a ver el rostro de María. ¿Ya la vio? Ahí voy. Aquí. Mire, ¿se la alcanzan a ver allá? Sí. Está atrás de Witzka. Ay, sí, buenos días. ¿La ven? Sí, sí. Para que vean los regalos, ¿verdad? Y bueno, yo les quería mostrar la bendición que el mismo Juan Pablo II, ¿verdad?, le dio a Witzka. Mira, aquí está Jacob con Witzka. Muere la mamá, muere la abuela. Y Jacob se pega mucho a la familia de Witzka. Miren qué chiquito estaba Jacob. Okay. Y déjenme una foto más y vamos ahorita a pasar tanto a decir, miren, esto es lo que hacía Witzka aquí, eran horas imponiendo las manos. Un día venía un sacerdote de Durango, no voy a dar el nombre porque viene gente de Durango, y entonces Witzka, él me dice, Witzka, me dice, llama al padre y le voy a imponer manos. Dije, Witzka es el sacerdote, llámalo y le impone las manos. Entonces el padre se viene a sentar en este lugar y seguí poniendo manos y de pronto oíamos un como puerquito, así un ruido medio raro. Y le dije, oye, Witzka, ¿qué es el sacerdote? Sí, se está liberando, no te preocupes. ¿De veras? ¿Verdad? Y miren, una última que les quiero mostrar. Está Witzka en el momento de la aparición. Y ahorita allá arriba les vamos a platicar, ¿saben que Witzka fue llevada al cielo? ¿O no? ¿Quién no sabía que Witzka fue llevada al cielo? Miren, aquí está Witzka trabajando las hojas de tabaco. Gente sencilla, gente buena, de campo. ¿Verdad? Y la bendición del Papa, déjenme ver si viene por aquí ya nomás. Ah, ¿se acuerdan que les platiqué de Brish McKennan?
era el padre Emiliano Tardío, ¿verdad? Sí, sí. Que avisó al Papa que iba a venir la Virgen María, y la madre Brish McKennan, franciscana, ahí la tienen. Ese día Brish McKennan, que profetizó con aquella imagen de que del, ¿verdad?, salía de la iglesia ríos de agua viva. Ahí está Brish McKennan, que tiene el don de sanación y profecía, muy amiga de Betsy. Y bueno, pues si gustan, miren, vamos a pasar un momentito, ojalá podamos todos apoyar comprando. Vamos a ayudarles, muchachos. ¿Cuánto vale el libro? 10. 10 euros. ¿Y el otro también? El otro 5. Okay. 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 ¿Mande? Acepta tarjeta. ¿Credit card? Better cash. Sí, sí. Cash, efectivo.